Bom, esta é claramente uma oportunidade de nós reafirmarmos o princípio da jurisdição universal como um patrimônio da humanidade. E então, dizer em alta voz para todos que não se pode constituir processos de limitações para conquistas que foram tão importantes para os direitos humanos. É evidente que vivimos em um mundo onde se permitam ambientes de retrocessos para as conquistas de los derechos humanos, e o rol de los militantes e defensores de los derechos humanos é de quedar-se em frente a estas conquistas para impedir los retrocessos. E eu, portanto, veo este congresso como uma forma de nosotros nos manifestarmos desde vários cantos locales del mundo a partir de uma oposição a estas políticas restritivas ao conceito ou à doutrina da jurisdição universal. É necessário perceber que a ideia e os avanços que em matéria de luta contra a impunidade de los crímenes de lesa humanidade devem em muito a los avanços da jurisdição universal. E quando se efetivam processos de diminuição da perspectiva da jurisdição universal, em verdade estamos nós colocando em risco o próprio conceito de crimes de lesa humanidade, que dependem desta percepção de que as pessoas têm direito de ter seus direitos protegidos, seja onde esteja, seja a qualquer tempo. Essa é uma fórmula muito forte para a não repetição de los crímenes do passado e muito forte para a afirmação de la memória como uma arma contra a barbárie. Então, esta é a grande importância de tudo isso. A explicação é multicausal. Existem vários fatores de ordem política, social, cultural e também jurídica. Pero a mais forte de ellas é uma decisão da Corte Suprema Brasileira de estabelecer a validade da Lei de Amnistia de 79 como uma lei perfeita à luz da Constituição Brasileira. Este foi a emissão de um juízo de constitucionalidade em torno da ideia de um suposto pacto político criado na década de 70, pero que nós questionamos sua legitimidade fática e também sua legitimidade jurídica. Por outro lado, temos hoje uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que estabelece a impossibilidade de nós não superarmos quaisquer obstáculos que impedam o processamento de los crímenes de lesa humanidade durante a ditadura em Brasil. Então, temos desafio muito específico. Como compatibilizar o controle de constitucionalidade que foi emitido pela Corte Suprema com o controle de convencionalidade que foi emitido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? É uma discussão acerca, mais uma vez, de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, de la importancia de los derechos humanos como la base de la democracia, de la idea de la participación del sistema de justicia en el proceso de democratización de las relaciones sociales y de las instituciones, del rol de los jueces en la percepción de que ellos también son responsables en la lucha contra la regla de oro del autoritarismo, que é aquela que diz para os dictadores do futuro que se pode fazer o que querem. Basta que antes de sair aprovem uma lei para si mesmos, uma autoamnistia perdonando seus atos. Isto é impensável, este é quase um estímulo para a repetição destes graves crimes. Portanto, em Brasil, há um processo novo de mobilização social, generado por el trabalho das comissões de reparação, que han dado muita visibilidade a las víctimas e, portanto, formado processos políticos de formação
de una conciencia crítica en la sociedad acerca del conocimiento y del reconocimiento de esas graves violaciones de los derechos humanos, generando procesos de indignación, de historias que fueron históricamente invisibilizadas. Y eso nos ayuda a crear fuerzas sociales para interferir dentro del sistema político en torno de cambios efectivos, no solo en la legislación, pero en la posición de negación de la violencia históricamente dada, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas. Este proceso, que es un proceso lento, que no fue creado en un instante, pero sino con muchas movilizaciones sociales, han permitido que Brasil tiene hoy una Comisión de la Verdad. Y esta Comisión de la Verdad nos permite salir de un modelo de responsabilidad abstrata de las graves violaciones, donde el Estado ha asumido la responsabilidad fundamental por todos los hechos, pero sin individualizar las conductas de los perpetradores. Y la Comisión de la Verdad no es una comisión judicial, es solo administrativa, pero tiene la función de identificar las autorías individuales de los crímenes. Si este trabajo fue realizado, es cierto que estarán constituidas las pruebas primeras que permitirán a la Fiscalía Brasileña ingresar con juicios, proposiciones de juicios civiles y penales y haber no más la responsabilidad abstrata del Estado por todo, pero un proceso de responsabilización individual donde los agentes tienen que responder por sus actos. Toda la literatura académica acerca de la justicia de transición hace una comparación entre Brasil y España, por el hecho de que nuestras transiciones políticas se dieron desde arriba, transiciones controladas, donde una ley de amnistía fue supuestamente acordada entre la oposición consentida y los antiguos dominadores del poder, y que eso sería la base de nuestra reconciliación nacional, y que una ruptura en torno de esa base podría provocar hoy una instabilidad democrática. Nosotros tenemos dicho en Brasil que este presupuesto es falso, que las condiciones donde fueron creadas este posible pacto político en el pasado no eran condiciones de libertad, era una condición de casi ausencia de otra alternativa. Cuando se lucha por libertad o nada, y usted siempre optará por alguna libertad. Y cabe a la democracia en el presente establecer las bases de ese pacto, que fue originado solo por una élite política desde la época, pero no es un pacto con amplio proceso de validación social, cuando efectivamente la sociedad tiene conocimiento de los hechos ocurridos, tiene conocimiento de la violencia institucional practicada. Entonces, la base primera para una posibilidad de un pacto es el conocimiento integral de todos los hechos. Y por eso la proposición de una Comisión Nacional de la Verdad. Esta argumentación, este proceso de formación política, fue la fuerza motriz en Brasil que ha generado la creación de una Comisión Nacional de la Verdad. Y ahora, evidente, hay la necesidad de comprendernos que estos procesos só ocurren con amplias movilizaciones sociales. No existe salida fuera de eso. No existe salida sin la participación de la sociedad, incluso la participación de los jóvenes que no tienen el miedo que sus padres durante mucho tiempo justificaron su posición de exceso de prudencia. Estos hijos perciben que es posible avanzar, que no es más necesario mantener una sociedad del olvido, no es más necesario mantener una sociedad calcada en la cultura del sigilo,
do medo, e que é possível dizer as coisas abertamente, aprender com essas coisas e, portanto, conhecer os erros do passado para lá não repetição. Eu creio que este é um caminho e temos que ter consciência de que não há que temer uma comissão da verdade. A verdade, ela irá só libertar as pessoas, criar processos de reconhecimento social, criar processos subjetivos de reconstrução das vidas de pessoas que tiveram seus projetos de vida interrompidos ao longo do tempo. E isso permitirá construir novas bases éticas para nossas relações sociais. Não mais uma sociedade calcada em olvido, pero la sociedad calcada en la idea de memoria y de la y verdad. No más una sociedad calcada en la idea de una cultura de sigilo, pero sí una sociedad calcada en la cultura de la transparencia, de la apertura. No más una sociedad calcada en la idea de que podremos a cualquier tiempo tener rupturas democráticas, pero la sociedad que tem a clareza fundamental que dar este passo é um passo de consolidação democrática. É um passo forte para que saibamos que nossas democracias são efetivamente consolidadas, que não temos que temer as discussões abertas sobre qualquer tema.